En esta isla, cuatro aventureros intentan llegar a los tesoros de los templos a través de la jungla. Cada uno de los jugadores recibe una isla, cuatro aventureros y cuatro templos de cuatro colores distintos y 36 fichas jungla con el mismo reverso. Los tesoros de templo se clasifican por colores y se disponen apilados en orden ascendente, de modo que el tesoro más valioso se encuentre arriba. Es decir, se disponen en cuatro pilas en total. Los cristales y las pepitas de oro se preparan al lado. Antes de empezar, los jugadores eligen por turnos un número de la playa en el que colocan un aventurero y un número de la jungla en el que sitúan el templo correspondiente. Todos los jugadores colocan las figuras en los mismos números y comienzan así con la misma disposición. Ahora intentan llevar a sus aventureros a través de los caminos de sus islas hasta los templos del mismo color, mientras irán recogiendo cristales y pepitas de oro. Uno de los jugadores es el jefe de expedición. Este mezcla sus fichas jungla y las coloca boca abajo delante de su isla. El resto sitúa sus fichas boca arriba del 1 al 36 en torno a sus islas. A continuación, comienza el juego. El jefe de expedición destapa la primera ficha de la pila y menciona el número que aparece en ella. Los demás buscáis esta misma ficha entre las vuestras. Ahora tenéis la posibilidad de colocarla en la isla o rechazarla. Colocar la ficha significa hacer camino. Aquí se aplica lo siguiente. Las fichas podrán colocarse solo en las casillas libres, de forma que el número quede mirando hacia el jugador que la coloca. Las fichas no pueden situarse encima de otras fichas, pero podrán colocarse de forma que terminen en callejones sin salida, esto es, que el camino desemboque simplemente en la jungla. Si se coloca una ficha con cristal o pepita de oro, estos se deberán coger de la provisión y situarlo sobre el símbolo correspondiente de la ficha. Debéis tener cuidado de no aislar a ningún aventurero ni ningún templo. Es decir, colocad las fichas de forma que los aventureros puedan avanzar y encontrar un camino hacia sus templos. La segunda posibilidad, descartar fichas, significa renunciar a la colocación de una ficha y, en lugar de eso, mover hacia adelante un aventurero. Esto será posible únicamente si el aventurero ya tiene una o varias fichas con camino delante de él. En este caso, se aplica lo siguiente. El aventurero avanza tantos pasos como caminos limiten con el borde de la ficha que se acaba de rechazar, es decir, 2, 3 o 4 pasos. Un paso implica siempre una casilla, y solo a través del camino. En las fichas debe haber solo un aventurero y no está permitido saltarlos. Los pasos no pueden repartirse entre varios aventureros, pero podéis elegir no darlos todos. En caso de que un aventurero llegue a una ficha con cristales o pepitas de oro, se cogen de la provisión y se colocan en la casilla del aventurero en el margen de la izquierda. Esto os hará ganar puntos al final. Se puede elegir no dar todos los pasos para poder terminar en una de estas fichas. No obstante, si deseas llegar rápidamente al templo, puedes seguir adelante. En el momento en que un aventurero llegue al templo de su color, el jugador coge el primer tesoro de templo de la pila y lo coloca delante de él. El juego termina cuando se hayan utilizado todas las fichas jungla o bien cuando un jugador haya llevado a todos sus aventureros hasta sus templos. Por último, se cuentan todos los puntos de victoria y gana quien obtenga la mejor puntuación.